Amigos, ¿cómo están? Hoy ha salido Dembélé, el nuevo jugador de lo que sería el Atlético de Madrid. Su carta momentos que aparece que es el jugador que jugó contra el Manchester City en la final de la en cuarto, si no me equivoco, de Champions contra el City. Es una carta que tiene 90 de velocidad, chicos. Está parecida a la Suárez. Lo que pasa es que saca es rápido. Lo bueno de este Dembélé es que tiene 4 y 4, o sea, está bastante bien. Es una carta que vamos a ver si es mucho mejor que Suárez, o sea, por la velocidad. Lo vamos a suponer, tiene 92 de remate, chicos. Eso es ahí, ojo con eso. Tiene 91 de fuerza, 91 de energía. Es una carta muy interesante, chicos. Así que nada, vamos a hacer la review. Es una carta que golpea una plantilla 86, si no me equivoco. O sea, no está tan caro. Así que nada, chicos, vamos a mandar el equipo 86, listo. Benzema out, Dembélé. Vamos a empezar con eso, chicos. Ojalá que les guste. Y nada, ahora sí, vamos con la review. Ahí está, chicos, se viene. Ojo a la gente que también tiene a João Félix, ¿no? Porque mira, esta carta acá te viene bastante bien. Porque le puede dar bastante química como el francés. Atlético de Madrid, chicos, 90 de velocidad. Es una carta que se ve bastante chetada. 4 y 4 tiene él. Así que nada, vamos con la review. Ya saben, chicos, obviamente, si quieren que haga más de esas reviews, me apoyaría bastante que den un like, que se suscriban si es que les gusta más que nada estos videos que hago. Y nada, solo diciendo eso, ojalá que puedan apoyar los videos. Nada, ya abajo del partido. Oh. Tiene buena potencia igual. Joder, Belé. Muy bien ahí. El pase, buenísimo. Mbappé, buen gola. El pase fue muy bueno, la controla bastante bien. No se siente tan tronco, sinceramente. Es un jugador que se nota que tiene bastante físico. Pero tampoco se siente tan tronco. O sea, se giró bastante bien en esa jugada. Dembélé. Oh. Bueno ahí. Uf, qué buen cáncer. ¡Oh! La zurda, chicos. ¡Qué golazo acaba de hacer! Mi este sinvergüenza que no apaga las notificaciones. ¡Qué golazo de Dembélé! Se giró espectacular el cáncer todo. Esta carta, cuidado, que se está pareciendo hasta. O sea, por velocidad mil veces más que Suárez. Aquí quiero verte. Aquí quiero verte, aquí quiero verte. ¿Le ganas? Le ganó. ¡Oh! El cuerpo ahí. Muy bien el L2. Y le ganó a Arana. A ver, vamos a ver qué hace. Uf, no la pierde el físico. Bueno, ahí sí yo la maté. Pero el físico que tiene esta carta, chicos, es muy bueno. ¿Vieron cómo se tumbó a Varane con el L2? Espectacular. Acuérdate, papá, que puedo hacer la jugueta. Muy buena. Buen pase ahí. A ver, la velocidad, la velocidad. ¡Corre, corre! Esa es, a ver. El centro, wow, el centro fue bueno. Pero la velocidad es bastante buena, chicos. O sea, delantero de la liga, sinceramente, todos no son todos tan rápidos. Y mucho menos alguien parecido a. Me voy a meter gol la concha. Me voy al portero. Parecidos a mi amigo Dembélé, no hay tanto, chicos. O sea, de la liga, los delanteros son Benzema, Griezmann. Para mí, mejor delantero de la liga. A ver, el pase. Uy, el pase ahí. El mejor delantero de la liga era Suárez para mí, en momentos. Pero ahora con este acá, yo creo que es el mejor por la velocidad que tiene. O sea, el tiro bastante bueno, igual, pase de Dembélé. Se le queda a Cristiano. Bueno. ¡Ay! ¡Oh, la zurda ahí! ¡Qué raro que me haya fallado eso! Igual movió bien, bastante bien el portero. Pero. ¡Ay, no! No me falles eso. Uf, qué buena ahí. Oh, penal, penalazo. Oye, no. Bueno, igual se gira bastante bien. Qué buena ahí. ¡Pum! ¡Uy, la zurda! Siempre la tira con la zurda, oye. Al palo. ¡Uy! Ay, yo la hice mal, creo yo. Uf, chicos, buena zurda tiene el pata, ¿eh? ¡Pégale! ¡Esa es! ¡Hombre, qué golazo, eh! Le pega bastante con la zurda, chicos. ¡Qué golazo de Dembélé! Muy buena carta, chicos. La potencia, no es tronco. Tiene pase decente, o sea.
Hasta podría servir hasta de extremo ese chico, porque sinceramente con la potencia que tiene en cuerpo se mata a cualquiera. Mira qué golazo, cómo le ganó Varane el pase y no fue tan bueno. Golazo. A ver, vamos a ver su velocidad acá. ¡Pum! Sí, es que es rapidísimo. ¡Uy! ¡Uy, qué buena era, hombre! ¡Uy! Me encerré bastante, la verdad. ¡La concha! ¡Uy, qué buena! Pase. Pasesote. Buen pase. Oh, buen cancel. No, es el cancel ahí espectacular. La carta con la zurda, bastante bien. La pierna mala, chicos. Con la derecha no lo hemos visto todavía, ¿no? Curiosidad, ¿no? Pero igual supongo que con la derecha le pega mejor. Mira, si con la zurda le pega así, mira con la derecha, hombre. Nah, el chico es buenísimo, chicos. El chico vale la pena. De esas 200k vale la pena. Le pegó golazo de Dembélé. Es que es una cartaza, chicos. Lo que tiene la va a meter. No falla la carta, chicos. Es rápido. Es lo que le faltaba a Suárez, sinceramente. Una carta así que tenga más velocidad. Suárez es bueno. El tiro que tiene es muy bueno. El pase, obviamente, de Suárez es mucho mejor. Pero Suárez tampoco lo que tenía es la energía. No sentía tan fuerte como esta carta y no era tan rápido. O sea, esta carta obviamente es lo que le faltaba a Suárez y yo no lo veo mal sacrificar a Suárez por esta carta, ¿eh? O sea, la cosa es que si es que le tienen cariño a Suárez, pues es otra cosa, pero la concha. Me parece que por la velocidad, me parece mejor que Suárez. Bueno, chicos, ya terminamos con la review de esta carta. Me parece espectacular la velocidad que tiene. Es muy buena, chicos. La carta vale 200, 200 mil monedas. Seguramente a mucha gente le va a salir bastante gratis si entra a Suárez o una carta de alta media que tiene ahí guardada, como no sé. Yo tengo Courtois, por ejemplo, y a lo mejor me lo hago sinceramente porque la carta igual lo bueno que tiene es que es francés. Le puede dar química Link Verde ahí a Mendy, le puede dar a Varane, le puede dar a Llorente, por ejemplo, también le puede dar Link Verde. A Lenglet, que son cartas muy interesantes. La carta espectacular, chicos. Dos partidos nomás. Estoy pensando si hacer las reviews un poquito más, como tres partidos o cuatro. Pero a la gente no creo que le guste tanto tiempo las reviews. Así que lo que voy a decir es que esta carta es buenísima. El pase no es. El pase es decente, sinceramente. A mí me gusta bastante su pase. La energía que tiene. No se cansa esta carta. O sea, es espectacular. La fuerza. Vieron cómo se tumbó Varane. O sea, ya no tengo que decir nada más. Es una carta espectacular. Chicos, lo recomiendo bastante. Espero que les haya gustado. Ya saben, si son nuevos, si eres bienvenido nuevo por aquí, te invito a que te suscribas, que le des un like. La carta es espectacular. Yo creo que vale la pena completamente. No sé si será el mejor competencia competiendo con Suárez. Quizás el tiro de Suárez puede ser que sea mejor. O sea, hemos jugado dos partidos, pero y hubo algunas que se falló, pero la mayoría, o sea, 8 de 10, de 10 tiros, 8 la va a meter, sinceramente. Es una carta espectacular. La velocidad que tiene, ya saben que la velocidad no hay nadie, no hay nada que se pueda hacer porque, sinceramente, es un punto del meta de este juego. Y esa tiene velocidad y Suárez no. Sinceramente, me quedaría con esta que con Suárez. No es tronco, la verdad. Es muy buena carta. Y nada, chicos, espero que les haya gustado la review. Que suscriban, espero que les guste. Si quieren que haga una review, una carta, decídmelo en los comentarios. Y nada, chicos, nos vemos en la próxima. Adiós.